Me gusta trabajar las verduras y me gusta vender, me gusta que la gente dice, qué linda verdura, dice, fresquita. En la verdura no tiene horario acá. Si vos tenés una verdura que te están pidiendo, que tiene, está vendiéndose, vos tenés que sacarlo rápido, no importa. Como hoy, por ejemplo, he ido a las 5 de la mañana, me levanté y ya me fui a cortar temprano, porque las verduras son, en la calor no sirve, en la mañana y en la tarde tenés que trabajar. Pero el trabajo es todos los días. Acá se arranca 5 o 6 de la mañana, ya sea pasando tractor, disco, arado, cincel, lo que fuera. Después, bueno, se prepara el suelo, se pone todo lo que sea hortaliza. Bueno, todo se produce acá en la cooperativa. Trabajamos según los ciclos del calendario, ¿no? Primavera, verano, se producen más frutos. En invierno trabajamos más con lo que es habas. Y después todo el año perejil, apio, puerros, cebollas. Tratamos de tener la mayor diversidad posible. Tratamos de trabajar mezclando cosas dentro de los bancales porque es una de las formas de trabajar de manera agroecológica, ¿no? Que todo acompañe a todo para que siempre cuidando las sinergias, ¿no? Que no compitan entre sí, para que, bueno, para potenciar las aptitudes, digamos, de cada planta. Bueno, esta cooperativa se armó en el 2001 de un grupo de compañeros por una necesidad de avanzar más, un poco más en la agricultura, ¿no? Somos 12 mujeres que trabajamos la tierra. Esto inició en el año 2020. Esto era un monte, un basurero. Y bueno, hoy en día se pudo llegar al objetivo que tanto se estaba esperando, ¿no? Contamos con 40 invernáculos. Alegría y satisfacción y también más recursos para nosotros mismos, ¿no? Y aparte, bueno, nosotros jamás habíamos podido tocar un tractor nuevo, una combi, eso, porque tenemos que pagar flete, costos más caros, porque un flete, una hora ahorita vale casi más de 10.000 pesos la hora de servicio y nosotros le cobramos 2.000 nomás, ¿no? La hora y entre nosotros. Después, pero se pone el gasoil y no sale como la mitad llegar a... Entonces, pero... Y también tenés disponibilidad de alzar en su tiempo, ¿no? Es algo que, como cooperativa, vos te sentís, bueno... Por ejemplo, yo positivo lo veo, la trans y yo cualquier rato alzo y si está disponible, alzo y yo tengo la posibilidad de ir, de llevar eso. Muchos compañeros también desean de cómo se han organizado, dice, y bueno... Porque hay cooperativas, algunos así hicieron y no funcionaron, funcionan y se apagan. Pero nosotros, nuestro positivo es no apagarnos, ¿no? Sino seguirnos más. Sembrar más también como cooperativa para ayudar a los comedores, ¿no? Eso sí vamos a hacer colectivo, como una hectárea, poner de todo mercadería, como ANCO, esas cosas, hacer como ayuda social. Entonces, así también tener un poco más visibilidad como cooperativa, ayudarnos. Porque creo que esa es la manera del cooperativismo para ayudar esta... También como nosotros recibimos también, porque las ayudas que recibimos no son devoluciones, ¿no? Sino son que se van a quedar para la cooperativa y tampoco detener a nosotros nomás. Y también distribuir lo que podamos hacer. En una producción agroecológica se hacen verduras sanas, no se pone absolutamente nada de agrotóxicos, es que hacemos bioinsumos. Es todo natural, eso es la agroecología. Y un poco desabaratás los costos, porque según hoy en el día, ¿no? Los venenos te dan y a veces ya no le hacen tanto efecto como que haces. Después y vos te más es comercial, pareciera. Vos tenés que ser más fuerte y más gasto tenés que tener. Y aparte mismo, uno mismo, estamos ahí venenándose, dice, ¿no? Y es la verdad, es así, porque... Hay mucha toxicidad y el suelo, todo. Y a los agroquímicos le mata todo al que va regulando a otro bicho, también lo va matando también. Entonces, uno lo elimina, pero otra enfermedad te aparece y ya después vuelta tenés que comprar otro producto y así va y ya te aparece mucho más enfermedad y tenés que sacar más veneno hasta que salga tu producción ese. La agroecología es el camino que nos lleva hacia la soberanía alimentaria. Ante la crisis económica,
ante la crisis de salud que hay en el planeta en general, ¿no? Poder decidir qué comer, cuándo comerlo y cómo comerlo es importantísimo.